Hola, soy Rey. Aquí estoy con Franca, Hockey Manager 9 y los Buffalo Sabres, recta final de la temporada regular. Y bueno, creo que matemáticamente sí hay alguna opción de entrar en los playoffs, pero bueno, va a ser francamente complicado porque seguimos bastante irregulares. En la división estamos séptimos, para que bueno, es una división que está siendo bastante competitiva. Y en el resto, pues estaremos un poquito más adelante. Con Fresa somos decimosegundos. Estamos, yo creo que sí, ahí bastante lejos de ese octavo puesto. Y en Liga, pues más o menos igual, ¿no? Es una diferencia ya bastante grande como para pensar en posibilidades, así que bueno, vamos a hacer los últimos partidos. Son 5 partidos. Que bueno, pues vamos a cerrarlos, ¿no? Seguimos teniendo algún tema de lesiones. Vamos a tener otra lesión larga. Rosén, uno de los jóvenes. Una pena. Se volvió a lesionar. Volvió. Dale, pero se ha vuelto a lesionar. No está teniendo unos grandes ratings. Necesitamos al mejor Dale para conseguir algo. Pero bueno, vamos a por los partidos. Y bueno, en renovaciones no hemos hecho nada. Luego tendremos que revisar bien. Los que no están rindiendo prácticamente nada. Y bueno, aquí hay que asignar números. Tendremos alguno que hemos tenido que llevar a ese roster activo para cubrir alguna baja. Y bueno, vamos a ver por aquí el rendimiento del Stutz últimamente y en defensa. Estamos teniendo también algún problema. Ahora mismo no estaría entre los que juegan. Sorprendente porque yo creo que es el sería el máximo asistente, uno de los máximos asistentes. Bueno, puede que tengamos recuperado a Mittelstadt. De momento no. Así que hoy, con este mismo equipo, vamos a ir al partido ante Florida. Este ya tramo final de la temporada. Se adelanta Búfalo. Caemos 2-1 en el primer cuarto. Ante igualdad en tiros. Que ahora ellos están bastante más ofensivos. Ya que conseguimos un empate. Parte de Tech Thompson. A 9:47 el final del segundo cuarto. Era exclusión. Power. Nos quedamos con uno menos. 2 minutos. Cuidado de inferioridad. Peterka hace el. Bueno, si estamos en inferioridad.
Hace el 3-2 de vuelta. Bueno, llegamos al último cuarto en ventaja. Ellos han tirado bastante más, ¿eh? Fitzgerald, se quedan con uno menos. A Walker están arriesgando. Seis minutos. Ahora Dalin. Quedan 2-0-9 y nos quedamos con uno menos estos 2 minutos. Cuarto de Olfson para sentenciar a 7 segundos del final. Conseguimos la victoria ante Florida. Pero bueno, pues ya digo que estamos donde estamos. Y aunque matemáticamente aún hay opciones, la realidad es que bueno, debemos ganar los partidos que quedan y esperar. Bueno, este está que yo creo que ya para el siguiente sí estaría. O eso creo. Efectivamente. Bueno, le damos al roster activo. No sé qué he hecho. No me deja. No sé. Tillman es el que tiene peor rendimiento, así que de momento, como es la defensa, de momento no la tocamos. Mantenemos. Y vamos a por el partido ante Filadelfia. Partido en casa. Thompson, muy pronto nos quedamos con uno menos. Hay igualdad ahora con la exclusión de Morgan Ford Frost. Partido bastante flojito por nuestra parte. 12 tiros a 4. Se para un poquito el tema, pero nos doblan en disparos. Se veía venir porque la verdad es que estaban siendo muy superiores. Ahora Power, nos quedamos con uno menos. John Peterka. Bueno, un poquito ahora el tema de disparos. Siguen superando por bastante. Y empate de cara al último cuarto. 31-22 en tiros, ¿eh? Jack Quinn, nos quedamos con uno menos. A 16:30. Y 2 minutos para Thompson. Para el final,
pero como he dicho, vamos a próximo. Bueno, pues ya creo que matemáticamente ya no tendremos opciones. Cuarto, 78 puntos. Esos 85 de Fury Islanders. Tienen, bueno, tienen un partido más. Pero bueno, nos quedarían 4 partidos. Bueno, quizá matemáticamente pueda haber. Bueno, 4 no, nos quedan 3, ¿no? 3 partidos. Bueno, serían 6 puntos, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos allá. No sé si recuperamos. Paremos a Kulic otra vez afuera. Y quitamos a Spotlund. El rasgo de Milter. Vamos a ver. Opson, vamos a jugar en inferioridad. Ahora otro más, mis stats. Solo 3 tiritos. De bagaje ofensivo. Bueno, primera parte bastante flojita. Taylor Hall. Olvido. Los jóvenes hacen empate para Buffalo. Estamos tirando más ya. Pero más efectivo el rival. Hamilton adelanta. Vamos a 8, 0-6 al final. Va a atacar al último cuarto. Nos adelantamos. Vamos, vivo. Chicos, ¿cuál es hoy? 3 disparos por 24. Y es para el final. En los cuartos. De Olofsson. Es que la diferencia está siendo muy grande en disparos ahora. Tenemos bastante timonazos, pero ojo que a 6 del final con el 4-3, Aza Bastian. Quedan en las intensas 5 minutos, Thompson hace el quinto. Que jugaremos con uno menos, la exclusión de Cousin. Sexto, Olofsson, 52-33 tiros, ¿eh? Muy, muy desigual ese aspecto. Bueno, pues yo creo que ahora sí quedan 2 partidos para el final. Con
sus 80 puntos, obviamente ya imposible. Bien, pues son 37 victorias, 37 derrotas, 6 derrotas en la prórroga. Bueno, hay más números de derrotas que victorias. Pero bueno, no es. O sea, realmente estamos bastante más abajo. Bastante igualdad. Pues luego los números de Las Vegas son espectaculares. Luego ya 24, 28 derrotas. Y bueno, que realmente ahí es donde está un poquito ese límite. Bueno, vamos a revisar. Kirgensson y Utlund. Pues Kirgensson. Bueno, como Utlund está afuera, dejamos a Kirgensson. Y Murray, venga, Murray. Bueno, ellos que hace mucho que no juega. Y Viro, que bueno, ya digo. Bueno, no es tan chaval. Realmente tampoco es un jugador que vayamos a ni a renovar. En el último año de contrato. El que ha hecho ese último partido bastante interesante. Bueno, estamos adelantando un gol de Thompson rápidamente. Llega el empate de Marchenko. Que igual ese gol. Stillman, jugaremos uno menos. Siendo más ofensivos, y ahora Thompson nos deja la inferioridad al final del cuarto y el arranque de este segundo. Wierenski, vamos a ver si aprovechamos. Que estamos tirando muy poquito. El segundo para ellos. 23 en disparos. Rápido el padre que empaña bien. El de Peterka, 13-39 del final del segundo cuarto. Le damos la vuelta al partido. Tyson Jones. Quedan 12 minutos. Pues coladísimo de Laine. Nos empata rápido. Partido de goles. Power hace el cuarto para nosotros. De bastante igualado en disparos. Lo está haciendo así en el marcador también. Apretándonos ahora este final de cuarto que hemos aguantado. Vamos al último en ventaja. Llega el quinto. Estamos viendo puerta con último tiempo. Facilidad, Cousins. Derrechas. Cuarto para ellos. Quedan 15 minutos. Oliver juega con uno menos a falta de 6:44. Un minuto, 10 segundos y esto se acaba.
Conseguimos una nueva victoria. Maquillando números al final. Creo que los últimos partidos hemos conseguido un poquito más, pero hay un momento que estamos bastante cerca. Unos 4 puntos de los 4 o 3 puntos del puesto de playoff. Y lo hemos encadenado ahí como 4 derrotas que nos lastraron. Nos lastraron bastante. Aquí, por ejemplo, venimos a una buena racha. 3 victorias, una derrota en este mes. Por aquí también hubo un buen momento, ¿no? Con estas 4, 5, una derrota. Yo creo que estas fueron aquí. Fueron aquí, yo creo. Bueno, este ha sido un mes bastante decente. No sé si fue por aquí o algunas de estas derrotas. Estas 3, yo creo. Estas 3 derrotas fueron claves. Encima ganamos y luego nos ha perdido otras 3. Eso es. Este fue el bloque clave. Porque nos hemos acercado aquí con estos buenos resultados. A un ritmo así te permitía pues, estar un poquito mejor. Pero obviamente. Que al final esto lo que está haciendo es que acabemos un poquito más arriba y luego tengamos menos opciones en el draft. Bueno, no, obviamente no recuperamos a nadie. Y para este partido podemos quitar a Murray, que yo creo que lo habíamos quitado ya, efectivamente. Así que nos mantenemos con los que estamos. Partido ante Ottawa. Jack Quinn rápidamente, nos quedamos con uno menos. 2 minutos. Y adelantan. Gol de Chavo. Están avasallando, ¿eh? Entonces nos vamos a quedar también con uno menos. A lo mejor el resultado de este cuarto que llega a 16 del final, llega el segundo. Pero es que hemos tirado 5 veces por 18. Por 20 al final. Bueno, Rosso. Cuarto. Los dos el partido que es el tercero. Ahora Ottawa. Triste despedida. La que estamos viendo aquí de la temporada. Cuarto. 7-27 en disparos. Está siendo una auténtica masacre. Parece tener fin. No sé si Ottawa está jugando mucho, pero lo parece. Quedan ahora con uno menos a 4.32 de este final de cuarto. Y era el sexto. El sexto gol. Haciendo ya una auténtica paliza. Ausencia iguala, estaban ellos en inferioridad. Y era el séptimo en inferioridad por su parte. 20-36. Mucha diferencia en tiros, pero no está siendo muy, muy abultado. Vaya, último partido. Ciro, vaya derrota. Increíble que nos han endosado para cerrar. Todavía queda algún equipo por jugar.
Completé esos 82. Tokio Octavo, bueno, yo creo que no se juega nada, estaba segundo en nuestra división. Pero nos han hecho un destrozo. Realmente acabamos séptimos de la división, 38 victorias, 38 derrotas, más otras 6 en prórroga. 82 puntos, 259 goles a favor, 292 en contra. Menos 3 de diferencia. Esto de robo no sé qué es. Número de victorias. No me cuadra si tenemos 38 victorias, 34. Ah, bueno, es que hemos ganado. Habríamos ganado 4 en los penaltis. Vale. Estas son las victorias en los penaltis o los tiros. 19-19-3 en casa, 19-19-3 fuera. Bastante igual. 4-0 hemos hecho en. O sea, cuando ha habido igualdad en la prórroga. Y hemos ganado los 4. O sea, con esos números. Bueno. Una conferencia decimoterceros. 10 puntos al final del playoff. O sea, lejos. 82 puntos en la liga, un poquito más cerca, 6. Realmente tampoco es eso, tampoco es una diferencia muy grande. Suficiente al final, vigésimos segundos en la liga. Bueno, un paso atrás. Paso atrás hemos hecho. Vamos a ver una cosa. ¿Dónde veo esto? Que no lo sé. No sé exactamente dónde se ve esto. Sagrai, pero no. No, no sé, no sé, se ve un poco lo que. ¿Qué piensa de nosotros la directiva? Pero bueno, hemos acabado con Conse 32 goles, 31 Tonso, Peterka 25, Peterka que fue contrato, entonces no, importante, 54 asistencia de Skinner, 35 Olofsson, 35 Tuch. Skinner, Conse y Tonso en puntos. Y bueno, ya sí será un momento ya de revisar bien los que acaban contrato. Hemos renovado lo que más nos interesa. Potencial. Dalin. Power. Y Quinn. Luego hay que ver. Pues tenemos ahí a Peterka y a Krebs. Que son bastante posibles. Incluso ya tenemos por ahí jugadores que no son de nuestra plantilla. Como Leonen, pero es que claro, es muy flojito ahora mismo. Pueda tener ese potencial. Bueno, que ver bien, porque en porteros estamos justitos, hago un contrato a ambos. Y bueno, tenemos ahí a Luconen. Acaba contrato y yo creo que deberíamos renovar, más que nada porque nos falta. Hay jugadores. Mil centenares son jugadores que a lo mejor no renovamos. Vale, son estima en defensa, es que andamos justitos, no podemos permitir. Tampoco muchas alegrías. Así que bueno, venga, ahora a ver si ya con la experiencia de la temporada pasada somos capaces de atinar un poquito más en lo que es la estructura de la plantilla. Que bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, tenemos varios jugadores de cierto nivel y algún futurible que tiene que progresar. Pero bueno, habrá que ir viendo. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya esperando un poco esas fechas clave. Habrá en breve las nominaciones. A los premios, los playoffs. Y bueno, ya un poquito la apertura, ¿no? De la ventana de contrataciones.
y la fecha final de renovaciones, etc. De junio. Así que nada, dejamos aquí, me despido, hasta luego.